La población del Manzano cerraron el paso en la vía Río Claro de Barquisimeto protestando para exigir agua potable. Pobladores del sector El Molino afirman que se habían habituado a recibir agua 2 días a la semana, pero actualmente nada sale por las tuberías. No es justo, o sea, porque nosotros también tenemos niños, tenemos de cosas pendientes aquí en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces fuimos a Hidrolara el miércoles pasado. Quedaron en que venían el viernes y, como pueden ver, no vinieron. Los vecinos esperan que una reparación que inició la empresa estatal Hidrolara resuelva el problema, ya que la falta de agua para que los baños funcionen amenaza su salud. Los trasnochamos. Las 12 de la noche, las 2, uno se viene acostando pues 4 o 5 de la mañana llenando una o dos pipas para eso. Pues. Entonces, y por lo menos, sí, todas las casas estamos en eso. Los vecinos piden al gobierno regional que les envíe camiones cisternas para que la Semana Santa no transcurra sin agua. Bueno, amigos, es tiempo de hacer una pausa. Más adelante, el noticiero Venevisión. Suicidio en el aire. Autoridades alemanas se revelan posibles...